Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Luis Ibrián, para los que no me conocen, y este día traigo un nuevo video muy muy interesante. Empezamos. Bueno amigos, muchas personas me han hecho esta pregunta. Ustedes saben de que yo ya prácticamente les estoy contando todo, todo, todas mis experiencias. ¿Y por qué lo sigo haciendo? Pues porque el simple hecho de que estos videos les gustan a ustedes y yo les voy a traer el contenido que a ustedes les gusta. Así que espero que este video les dé más motivación y pues les voy a contar. Muchos, muchos me han preguntado, Luis, ¿cuánto tú vendes un fin de semana? ¿Qué días trabajas? ¿O cómo le haces? ¿Vendes mucho? ¿Vendes poco? Pues hoy les voy a contestar esto. No todos los fines de semana son iguales. Eso ya todos lo sabemos. Algunas veces se vende poco, algunas veces se vende mucho. Y pues, ¿qué les puedo decir? Yo hay sábados que sí vendo bastante, hay domingos que vendo también bastante, hay días de la semana que yo vendo, hay días de la semana que no vendo. Esto varía, no siempre es igual, no. Todos los meses tampoco es igual y pues lo único que les puedo decir que las fechas que uno tiene que aprovechar como el Día de Acción de Gracias, como Navidad, como el 31, como el Día del San Valentín, como día del Día de la Madre. No puedo decir lo mismo el Día del Padre, lastimosamente, no sé por qué, pero ese día no es igual que los otros. Así que yo quisiera que fuera, ¿verdad?, parejo, pero no es así. Les voy a contar este fin de semana, aunque no lo crean. Ya les voy a decir. Hice un pastel de 15 años. El pastel de Goku que ustedes vieron. También hice un pastel con fotografía color rojo, que no tomé foto. En bandeja. ¿Qué otro hice? Ay, bueno, hice otro, pero ya no me acuerdo. Hice varios. Y el día domingo hice uno de 12 pulgadas, que no le tomé foto. El de Leoncito, que les tomé el video en vivo. Que eran cuatro pasteles. Y hubo otro, es que yo soy bien olvidadizo. Pero para hacerles muy muy claro, muy específico, solo con esos pocos pasteles, el día domingo hice la cantidad exacta, honesta, de $500 el domingo. El sábado hice un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que este fin de semana, gracias a Dios, para mí fue un fin de semana muy bendecido. Estuve sacando la cantidad aproximada, no estoy seguro la cifra exacta, solo la del domingo, que estuve haciendo más de $1,000 solo este fin de semana. Es una cantidad muy muy bonita, se podría decir, pero créanme que fue tanto esfuerzo, y pues yo así se lo digo. Fue tanto el estrés que tenía que al final valió la pena. Al final valió la pena. Fue un dinero que me ha ayudado muchísimo. Son cosas que pues no muchos quizás se atreven a contar aquí en YouTube. Pues yo no tengo pena. No tengo ningún problema en compartir esto con ustedes. Puede ser muy privado. Hay muchas personas envidiosas. Mi mamá, mi abuela, mi tía, bueno, en fin, muchas personas me dicen, eso no es correcto, me dicen
que esas cosas las debería de guardar porque por muchos motivos ustedes saben. Pero déjenme decirles aquí mismo que así como viene ese dinero con tanto esfuerzo, así con tanto esfuerzo se va, no se queda. Desgraciadamente en estos momentos viene y se va. Así, simplemente. Porque tengo muchas responsabilidades, yo solo, que responsabilidades que quizás no, yo sé que muchos no las hubieran adquirido, pero yo siento que soy una persona de que me gusta estar bien, me gusta vivir bien, y pues para eso estoy trabajando. Sé que hay unas cosas que no, de plano, ya me cayó el 20 que no tuve que haberlas hecho anteriormente, pero ya lo pasado pasado y pues ni modo, hay que afrontarlo, como decían por ahí, ya saben, muchos dicen, muchos conocen este símbolo, ¿eh? Ah, es que tú tienes mucho, es que mira en el banco tú tienes mucho. Entonces, no, no es así ahorita. Y pues ha habido días, me recuerdo. Yo subí un video hoy hace poco, hace como 2 horas o 3 horas, no sé, pero en mi canal que hoy cumplí 3 años de casado. Entonces, justamente hace 2 años, si no me equivoco, no, todavía no los he cumplido esos 2 años, que yo, por una razón muy, muy importante, una razón muy crucial para mí, que tenía yo que reunir un dinero que yo tenía, que a toda costa yo tenía que reunir ese dinero. Yo decía, ¿de dónde lo voy a reunir? Y pues fue uno de los días que yo, mi tía, que ella sabe, mi tía Carmen, que estuvo ahí, ella vio ese día. Yo no sé cómo pasó, Dios me bendijo. Me mandó esa bendición de que hice muchos pasteles y fue uno de los días tan gratificantes. Solo el sábado, así sinceramente se lo digo, solo ese sábado, yo hice la cantidad de $1,480. Me lo acuerdo perfectamente porque yo los conté en mi cama. Yo feliz en la cama, separando 5 billetes de a 20 y haciéndolos uno por uno. Y ya cuando decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, decía yo $1,000, wow, $1,000. Y pues tenía los $480 que yo dije, wow, $480. Me recuerdo que ese día fue uno de los días que gracias a Dios, se pude cumplir eso de sacar esa cantidad para yo mandar ese dinero, para yo pagar ese dinero. Y pues fue uno de los días muy gratificantes. Además que fue un día en donde una clienta me dejó una bien clarito el idioma salvadoreña como yo. Me dijo, este viejo no me contesta el teléfono. Fue para un pastel de grabación y que yo le iba a prestar la base, y como yo estaba tan cansado, mi tía se ofreció a dar ese pastel y se me olvida decirle que le dé una base a esta señora. Y pues mi tía le llevó el pastel, la muchacha le preguntó por la base, mi tía le dijo de que no sabía de qué fue el base, y pues como yo le había dicho, tía, voy a descansar, no, si viene alguien, dígale que no estoy. Entonces ella pues, como me vio realmente bien cansado, dijo eso y no me quiso molestar, no me quiso decir nada de la base. Entonces la muchacha me llamó y pues me dijo todo eso. Fue lo único malo de ese día, pero lo demás bueno. Aparte de que un día antes había hecho también el viernes, y entonces tenía otros chirilicas, otros dolaritos por ahí, pero sí fue un día
como les vuelvo a decir, muy sacrificado, pero muy gratificante, porque me sacó de ese problema, de ese apuro, y pues yo le di gracias a Dios, siempre doy gracias a Dios, porque yo soy de las personas que tiene 100% comprobado de que ese dicho que dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. Yo he salido de muchas situaciones que no las creerían si se las contara, pero son vivencias, y pues con esto quiero motivarlos a ustedes de que no importa, sigan adelante. Yo sé que he hecho muchos videos, pero es que esto es así. Hay días que de verdad estás muy cansado y lo quieres dejar todo. Hay ciertos días que tú estás aburrido. Incluso hoy estuve hablando con la Lupi y le dices, ay Lupi, fíjese que este fin de semana yo ya decía yo, ya estoy harto, de verdad, mucho trabajo, me sentía tan cansado. Y me dice ella, ¿verdad que uno se aburre? Me dice, sí, le digo, uno se aburre. Y pues, pero eso se le pasa, sí se le pasa a uno. Espero, confío en Dios que ya no llegue ese punto en el que yo diga, ay, no sé. No hay que pensar mejor en eso. Pero sí, lo que les puedo decir, ya, nuevamente, siguiendo hablando sobre el tema, este fin de semana, gracias a Dios, me fue bien. Este fin de semana, pues, sí tengo algunos pedidos, pero no es tanto como este fin de semana. Han habido días que lo mínimo que he vendido, óiganlo bien, lo mínimo que he vendido son $110, $150 un sábado, los domingos nada. Las fechas que yo siento que para todo, y hasta para esto de YouTube, que ustedes ya saben cuánto es lo que ganó, sentí que el mes más feo, el que de verdad no producí mucho, fue el enero. ¿Por qué enero? Uno, el año pasado no me fue tan bien enero. Fue un mes muy muerto. Todos sabemos que después de la Navidad es el mes que queda muy muerto. Pues este mes, que de enero, fue muy muerto en pasteles y en YouTube me fue súper mal. Yo ese mes sentía de que quizás esto de YouTube no era para mí y pues, pero gracias a Dios se ha ido nivelando, pero es por lo mismo. No muchas personas hacen fiesta en enero. Así los patrocinadores tampoco salen en enero porque saben que es un mes muy muerto para todo. Entonces, pero sí, siempre hay uno que otro pastel, pero no es como en el verano. En el verano, ya el verano aquí en Estados Unidos ya está y todos los fines de semana se está llenando, gracias a Dios. Ya llevo 3 fines de semana seguidos que sí he estado trabajando más y pues a pesar de que las lluvias han estado interfiriendo bastante, han estado cayendo muchas lluvias aquí en el área donde yo vivo y han habido algunas personas que me han cancelado por eso. Este sábado otra vez, domingo otra vez va a caer lluvia. Ustedes vieron un pequeño video, el domingo cayó una gran lluvia. Hice ese pastel de 4 para un cumpleaños de un añito, el de papel, el, perdón, el de león, el de baby lion. Y pues era un pastel para 100 personas, un día domingo lluvioso. Eran las 4 de la tarde, fui a dejar el pastel y no había gente en la fiesta. Pero era por lo mismo. Yo creo que la muchacha tenía todo planeado y no pudo cancelar. Entonces, así, no sé qué está pasando con este clima loco, pero hay días que, siendo verano y lloviendo, mucha gente te cancela. Entonces, baja la producción y todo. Los días festivos. ¿Cuánto gano los días festivos? Sin mentirle, hubo un año que yo me puse a platicar con una ex amiga mía, que del medio, la usted mucho la conoce, estuvimos satisfechos con lo que habíamos hecho y habíamos ganado. Hubo un 24, no, fue un día de Acción de Gracia que solo ese día vendí los $1,400. Pero es que
Para llegar a hacer esa cantidad, sentí yo que trabajamos mucho, mucho, mucho. ¿Por qué les digo que trabajamos mucho, mucho, mucho? Porque ese día solo vendí postres, cosa de que no es lo mismo que un pastel de 2 pisos, no es lo mismo que un pastel de 3 pisos, no es lo mismo que un pastel de 15 años. O sea, un postre, un solo precio, $45. Tuve que hacer, ya se imaginan cuántos postres para llegar a hacer esa cantidad. Ya los fines de el 24 sí llegué a vender más, si no me equivoco, 1700. Solo un día 24. Pero ¿qué pasa, amigos? Hay que echarle ganas. Hay que trabajar duro. Para esos días yo casi no me comprometo, soy honesto y aquí se lo digo. No me comprometo a hacer pasteles grandes porque, aparte de que no me van a caber muchos en la refrigeradora, quita un poquito más tiempo. Y además que para un día festivo como eso es mejor un postre. Entonces, como yo ofrezco el delicioso postre de tres leches, que es delicioso, a muchos les gusta, de mis clientes. Y de mis clientes siempre prefieren un postre para esas ocasiones. Entonces, aparte de que se me hace un poquito más fácil a mí porque es más fácil de hacer, más fácil de decorar. Y puedo poner uno sobre otro. Puedo meter muchos en la refri. Entonces puedo agarrar más órdenes y trabajar más y vender más. Así que, amigos, si ustedes están en esto de los pasteles, aquí estoy yo, les estoy contando mis experiencias de cuánto vendo. Y sí, he vendido desde los $100, lo mínimo, hasta los $1750. En un día, ¿ok? Así que imagínense si tuviera un negocio, pues quizás fuera aún más y tal vez en un futuro. Es que Luis, ¿dónde tenés la cabeza? Tantas cosas que tenés que pagar. Pero así es la vida. Así que amigos, gracias por sintonizarme. Espero que este video les ayude y les dé una idea de lo que Luis Cibrián gana, de lo que Luis Cibrián hace para ganar eso. Y pues, anímense. No, este video es para animar, no para desanimar. Así que pónganle mucho empeño. Que Dios la bendiga y nos vemos en un video próximo. Bye bye.